El sistema de filtro de partículas diésel conocido como DPF aparece en el mercado europeo a finales del año 2000. En la actualidad existen dos configuraciones básicas de este sistema. La primera de ellas requiere del uso de un aditivo de combustible para realizar la regeneración periódica de las partículas almacenadas en el filtro, mientras que la segunda no necesita de este aditivo para llevar a cabo este proceso. En este vídeo explicaremos el funcionamiento básico del sistema DPF con aditivo de combustible. Este tipo de sistemas son utilizados mayoritariamente en los vehículos de las marcas Peugeot y Citroën desde el año 2001. Los elementos básicos que componen el sistema DPF con aditivo de combustible son: unidad de control electrónico o calculador electrónico del sistema, filtro de partículas diésel con catalizador de oxidación, sonda lambda de banda ancha, sistema de control de presión compuesto por sensor de presión diferencial, tubería de presión anterior al filtro de partículas, tubería de presión posterior al filtro de partículas, sensor de temperatura, depósito, bomba y circuito inyector de aditivo de combustible, sensor magnético de apertura del tapón de combustible. En el momento del repostaje, el sensor magnético de la apertura del tapón de combustible enviará una señal a la unidad de control electrónico para que ésta registre el número de litros existentes en el tanque. Al finalizar el repostaje y colocar el tapón de combustible, el sensor de llenado enviará a la unidad de control electrónico un nuevo pulso para que contabilice la cantidad de litros de combustible que se han introducido en el tanque. Con esta información, la unidad de control electrónico calculará de forma precisa la cantidad de aditivo de combustible que debe de ser inyectado en el tanque diésel y enviará la señal a la bomba del circuito de aditivo para que éste sea introducido en el tanque. La forma de trabajo de un filtro de partículas diésel es sencilla. Estas unidades filtran los gases de escape, reteniendo las partículas sólidas que viajan con ellos dentro de un filtro, evitando de esta forma que éstas escapen a la atmósfera. El aditivo de combustible utilizado en estos sistemas es un catalizador de combustión, es decir, se trata de una sustancia que, añadida al combustible, al quemarse en las cámaras de combustión, se adhiere al exterior de las partículas sólidas que viajan con los gases de escape, quedando atrapadas junto a estas en el filtro de partículas. Cuando la regeneración tiene lugar, este catalizador de combustible, que generalmente es un óxido metálico, cede oxígeno a la reacción de oxidación, acelerando el quemado de las partículas sólidas de carbono retenidas en el filtro. El uso de estos aditivos catalizadores permite que la regeneración tenga lugar a unos 100 grados centígrados menos de temperatura normal, haciéndola más rápida y eficiente. Con el uso, las partículas se van acumulando en las paredes del filtro, dificultando la salida de los gases. Esta acumulación es monitorizada por la unidad de control electrónico, gracias al sensor de presión diferencial que recoge la variación de presión registrada entre las tuberías de presión situadas delante y detrás del filtro de partículas. Cuando la diferencia de presión llega a un determinado nivel, se activa un programa que eleva la temperatura de los gases de escape por encima de los 550 grados centígrados, gracias al cual las partículas retenidas en el filtro se queman transformándose en dióxido de carbono, que al ser un gas atraviesa el filtro sin dificultad, dejándolo de nuevo limpio y preparado para continuar con su labor filtrante. Este proceso se conoce con el nombre de regeneración del filtro de partículas y, en condiciones normales de conducción, se repite de forma periódica a lo largo de toda la vida de la unidad en intervalos que van de los 400 a los 600 kilómetros.
Desafortunadamente, el proceso de regeneración no es perfecto, ya que en cada regeneración queda un pequeño residuo sólido proveniente del óxido de ceria, que es el elemento catalizador del aditivo, así como de otros compuestos sólidos como el fósforo, proveniente del aceite, que se van acumulando en las paredes del filtro de partículas. Este hecho limita poco a poco la capacidad del filtro para dejar pasar los gases, incrementando la contrapresión del sistema y haciendo que debamos sustituir esta unidad tras un periodo que oscila entre los 80.000 y los 140.000 kilómetros. Debido a la naturaleza de compuestos que se depositan en el filtro durante la regeneración, óxido de ceria, cenizas, fósforo, ya que resulta prácticamente imposible el poder limpiar estas unidades al nivel de una unidad nueva, Walker, como especialista mundial en el tratamiento de emisiones, únicamente recomienda la sustitución de los filtros de partículas por unidades nuevas. La acumulación de estos residuos en el filtro de partículas acorta sensiblemente su vida útil, afectando negativamente a la potencia del vehículo, así como a su consumo de combustible, que se verá sensiblemente incrementado en comparación con el uso de sistemas nuevos. Al mismo tiempo, siempre que se sustituya un filtro de partículas por desgaste del mismo, Walker recomienda cambiar a la vez el catalizador, ya que su vida útil es similar a la del filtro de partículas, y si este falla, el proceso de regeneración no podrá llevarse a cabo, haciendo que el filtro no pueda vaciarse, poniendo en riesgo la integridad del mismo y del propio motor. Como regla general, estas piezas siempre deben cambiarse juntas. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.